Buenos días, comunidad del Ciencias. Mi nombre es Alejandro, coordinador de deportes. Y el día de hoy queremos compartirles una rutina de ejercicios, una rutina, un acondicionamiento físico general, para que lo puedan hacer desde casa, nos mantengamos activos y la puedan disfrutar y divertirse junto con su familia. En el entrenamiento del día de hoy, vamos a hacer una activación de cuerpo completo que se divide en tres zonas. En el tren inferior, en la zona central o el core, y en el tren superior. En esta división vamos a tener una variedad de ejercicios en los cuales vamos a poder adaptar con un número de series y repeticiones de acuerdo al nivel que nosotros consideremos que podemos tener. Es muy importante y sobre todo fundamental cuidar la técnica y la postura de cada ejercicio para evitar cualquier tipo de lesión. Entonces, esperemos que la disfruten y vamos a darle. En la parte inicial del entrenamiento comenzamos con un calentamiento general y marcamos una elevación de rodillas al pecho. Toque de manos a la punta de los pies, alternado con una ligera flexión en las rodillas. Círculos al frente y hacia atrás con brazos extendidos y al mismo tiempo un movimiento articular al frente y hacia atrás con el cuello. Elevaciones laterales de brazos de forma vertical y al mismo tiempo elevar las puntas de los pies. Importante hacer ambos movimientos en una sola ejecución. Salto con cuerda. Tratar de que este salto sea dinámico, continuo y con algunas variantes, como saltos en una pierna y cruzar los brazos. Con apoyo de algunos implementos en casa, sean platos, sean botellas, a una distancia de 45 centímetros, hacer carreras laterales dinámicas con ligeras elevaciones de rodilla. En el mismo lugar podemos marcar una carrera corta, haciendo la ejecución de brazo de carrera dinámico. Flexiona hacia el frente del tronco, llevando también los brazos y manteniendo la posición. Extensión vertical de brazos y elevando los hombros. Movimientos laterales, pasando los brazos por encima de la cabeza. Comenzamos con la parte principal del entrenamiento en el tren inferior. Sentadilla básica, vista al frente, la separación de las piernas a la altura de los hombros y buscar que la espalda se mantenga lo más recta posible. Un descenso vertical del tronco. El nivel de dificultad puede estar en el ángulo de descenso del cuerpo. También podemos agregar un peso integrado, teniendo mucho cuidado para elevarlo y hacemos una apertura un poquito más amplia de las piernas para tener un equilibrio más grande. El paso desplante es llevar el cuerpo hacia el frente, manteniendo el tronco recto y regresando a la posición inicial. Muy importante, la flexión de ambas rodillas, al frente y atrás. Nuevamente, en el paso desplante podemos agregar un peso integrado. Se coloca el peso integrado al frente y ejecutamos el paso desplante. En este ejercicio, en apoyo con algún tapete o alguna posición cómoda, elevamos el centro de gravedad, la zona de la pelvis, de una posición de acostado. Con algún implemento o algún peso integrado, hacemos jalones hacia la altura del pecho con una ligera flexión del tronco hacia el frente. Es muy importante cuidar la postura de la espalda para que el movimiento sea totalmente óptimo. En este ejercicio, nuevamente con un implemento, que puede ser una mochila, puede ser una maleta con ropa, hacemos un jalón vertical y en el mismo momento hacemos una elevación de la punta de los pies. La sujeción del implemento tiene que estar por dentro del margen de los hombros y llevarla lo más posible a la cabeza.
pasamos a la zona central del cuerpo, haciendo una plancha sostenida en el piso y haciendo elevaciones hacia arriba y hacia atrás de ambas piernas. Abdominales básicas o flexiones del abdomen con los brazos cruzados al frente. Elevaciones de pierna, mantener las piernas totalmente estiradas. En una posición de acostado, elevaciones de pierna, tratando de mantenerlas totalmente estiradas. En posición de dorsal boca abajo, tratar de elevar parte del tren superior sin despegar los pies del piso. Flexiones alternadas, tratando de llevar el codo contrario a la rodilla contraria. Nuevamente en postura de plancha, llevar la rodilla lo más posible a nivel de la cabeza. Ahora pasamos al tren superior, en el que comenzaremos con elevaciones verticales, con apoyo de algún implemento y llevarlo por encima de la cabeza. Jalón vertical para llevar el implemento a la altura de la cabeza. Este ejercicio, que lo conocemos comúnmente como lagartijas, puede ser implementado con algún escalón de apoyo o de forma directa en el piso. Los fondos para trabajar la musculatura del tríceps puede ser con las piernas totalmente rectas o con las rodillas flexionadas. Elevaciones verticales por detrás de la nuca. En apoyo con brazos, llevar el cuerpo de una manera horizontal y regresando al punto inicial. Flexiones de brazos para trabajar la musculatura de los bíceps. Jalón vertical, llevando el implemento a la altura de la cabeza y muy importante que la sujeción esté por dentro del margen de los hombros. Entramos en la parte final, la vuelta a la calma. Haciendo movimientos de brazos hacia arriba, inhalando, manteniendo la respiración un poco y exhalando al descender los brazos. En una posición de acostado, llevo mi rodilla flexionada hacia el pecho, tratando de mantener esa posición durante 20 segundos. Es muy importante descender el ritmo cardíaco para terminar nuestro entrenamiento. En posición sentado, estiramiento con brazos extendidos al frente. Piernas extendidas y estiramiento de brazos hacia atrás. Esperemos que hayan disfrutado de esta rutina de acondicionamiento físico en casa. La idea es seguir manteniéndonos activos y que sigamos juntos como comunidad. Nos vemos pronto.